Voy a contar de 5 a 1 y vas a viajar en el tiempo y el espacio a tu niñez, a un tiempo que te haya afectado. Puede ser una memoria feliz, una memoria triste, sea lo que sea, es solamente una memoria. 5, 4, tres, dos y uno. Ubícate ahí, ¿dónde estás? Mi patio de la casa. Mi patio de la casa. Uh-huh. ¿Cuántos años tiene ahí? 11, no sé, no. Estoy ahí en el medio del patio, ¿verdad? Uh-huh. ¿Eres niña? No, estoy así, grande. Grande, muy bien. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy parada en el patio. Uh-huh. Cuéntame lo que pasa. Estoy caminando hacia adentro de la casa. Uh-huh. Estoy caminando hacia la casa. Uh-huh. Por el patio de al lado, ¿no? Entro en la cocina, el comedor. ¿Qué más? Estoy buscando algo, pero no sé lo que es. Uh-huh. O alguien. Vamos a buscar. Mira alrededor. ¿Qué es lo que sientes? Nada, no siento nada. ¿Dónde lo estás buscando? En uno de los cuartos. Uh-huh. Estoy buscando a alguien, pero no sé a quién. Uh-huh. Ahora dentro de ti, tú sabes, tu subconsciente sabe quién es el que está buscando. Y vamos a preguntar unas cosas y lo primero que te venga a la mente, la primera impresión es lo que me dice. ¿Sientes que esta persona es hombre o mujer? Lo primero que te venga a la mente. ¿Una mujer? Una mujer. Uh-huh. Es una mujer que cuando yo era niña, yo la sentía llegar al cuarto. Uh-huh. Y se sentaba frente a mí y me tocaba. ¿Te tocaba? Sí, me hacía así en la mano. Uh-huh. Como diciendo, tranquila, tranquila. ¿Y cómo te sientes con esa mujer? Cuando era niña me tenía miedo. Uh-huh. Pero ya no. Ahora la ando buscando. Uh-huh. Quiero saber quién era. Uh-huh. Es una mujer alta, mayor. Muy bien. Bueno, ahora en este, en esta sesión podemos hablar con ella. Yo voy a contar de 3 a 1. Y cuando llegue a 1, vas a poder expresarte como esta mujer. Lo primero que te venga a la mente son sus palabras. 3, 2 y 1. Señora, ¿cómo estás hoy? ¿Puedes expresarte? Es que yo no lo veo ahora. Uh-huh. Escúchale las palabras, quiero que te exprese como ella. Lo primero que te venga a la mente son sus palabras. Respira profundamente. Te voy a tocar la frente y me dice lo que dice. Señora, buenos días. Dice que ella era la que me cuidaba cuando yo era chica. Tú eras la cuidada. ¿Me permite hablar con ella? Sí. Uh-huh. Permíteme hablar con ella. Señora, me dice Carmen que tú la cuidabas cuando era pequeña. ¿Es verdad? Sí, dice que yo tenía muchos problemas para dormir y todo. Para dormir, entonces, dime su nombre. Lo primero que te viene a la mente. Porque si voy a hablar con alguien, tengo que decirle
por algún nombre. ¿Cuál es el nombre que te están diciendo? Natividad. Natividad, muy bien. Natividad, ¿me permite hablar contigo directamente? ¿O quisiera hablar por Carmen? No sé, dice que sí, que pues. Permíteme hablar con ella, te voy a tocar la frente y te puedo expresar como Natividad. Deje que use tu boca para hablar. Natividad, buenos días. Ella está brava, ¿no? Yo estoy brava. ¿Estás brava, Natividad? ¿Por sí, qué? Porque trajiste a otra persona. Ah, cuéntame, ¿quién es esa persona? Esta que tú estás hablando, que tú estás hablando y ella está brava por eso. Ah, está brava. Cuéntame, Natividad, ¿por qué estás brava? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué? Hay una tercera persona y ella no quiere a nadie al lado. Ah. Quiere decir que no quiere al lado ni ella, a Carmen, a nadie. ¿No quiere nadie al lado de Carmen? Ella quiere protegerla sola. Ah, Natividad, ¿quién eres tú para ella? No sé. No quiero hablar, está brava. Natividad, estamos aquí para ayudarte hoy. Yo sé que hace mucho tiempo que estás cuidando a Carmen. Y ella tiene mucho amor de Carmen, ¿no es verdad? Yo sé que las personas que cuiden a otros quieren mucho a las personas que cuidan. ¿No es verdad? Ella no quiere que yo tenga a nadie. Es una señora. Y está muy brava porque yo traje a otra persona. Ella no quiere que yo tenga a nadie al lado. Permíteme hablar con ella. Natividad. Exprésate sobre ella. Vamos a ayudarte hoy para que puedas a cuidar mejor a Carmen. ¿Me permite ayudarte para que la ayude mejor? Ella no quiere, no quiere a nadie alrededor mío. Y ella está con la boca así. No quiere. Permíteme hablar con ella. Natividad, yo no te voy a preguntar usando Carmen y me dices las preguntas para yo poder ayudarte. ¿Cuánto tiempo hace que estás con ella, con Carmen? Dice que mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Y cuánto? Y hace la mano así como diciendo mucho tiempo. ¿Y cuántos años tenía Carmen cuando empezaste a ayudarla? Es una bebé. Sí. Una bebé. Ella mueve las manos, no quiero hablar, pero mueve las manos. Sí, porque me imagino que nadie estaba cuidando a Carmen, ¿eso es verdad? Ajá. Sí. ¿Y tú quisiste ayudarla? ¿Te hiciste como una mamá de Carmen? Sí, dice que yo soy de ella. Tú eres de ella. Dime, Natividad, ¿tú conocías a Carmen de otra vida? Está callada. Me imagino. Natividad, ¿Carmen era tu bebé en otra vida? ¿Tu hija? Ella está llorando. Dice que... ¿Qué te dice? Está llorando. Está llorando, sí. Yo tenía tanto miedo cuando era chiquitita. Natividad, Carmen nació para vivir su vida. Y yo sé que quieres cuidarla, pero quiero saber quién fue ella en tu vida pasada. ¿Fue tu bebé? Ella está, no quiere, ella no quiere, ella está dando
está caminando de un lado para otro y dice que no quiere. Sí, pero quiero ayudarte en la actividad. Quiero ayudarte para que tengas felicidad y te sientas bien. Y para eso vinimos aquí hoy, para ayudarte. Porque hace tantos años que estás atormentada. Natividad, ¿quién fue Carmen en otra vida tuya? ¿Fue tu bebé? Yo creo que sí, era su hija cuando era. Y Natividad, ¿qué pasó con tu hija? ¿Se te murió? Sé que se la quitaron. Se la quitaron. Tienes que sentirte muy mal por eso, Natividad. ¿Qué dolor tiene que ser en tu corazón con eso? Él no quiere ser aquí otra vez. ¿No quiere sufrir con eso? No. No. Natividad, quisiera ayudarte y recoger todo ese dolor que tienes en el alma. ¿Me permite hacer eso? Él no quiere que se lo quiten otra vez. Bueno, no es el bebé que te lo estoy quitando. Quiero quitarte ese dolor. ¿Me permite quitarte ese dolor? Permite que use el cuerpo de Carmen para quitar ese dolor tuyo. Natividad, voy a poner mi mano sobre el pecho de Carmen. Y usando su pecho, quiero que me entregue todo ese dolor que tienes de haber perdido tu hija. Entrégame todo ese dolor. Siente cómo se transmite de tu corazón a mi mano. Todo el sufrimiento que has pasado sabiendo que te quitaron esa niña, sabiendo que no pudiste hacer nada para encontrarla. Entrégame todo ese dolor y me dices cuando ya me lo ha entregado. Porque se lo voy a mandar al Espíritu Santo para que lo sane. ¿Ya? ¿Me lo llevo? Sí, okay. Dice que sí. Ya. Natividad, ¿cómo te siente ahora el corazón? Sí. Muy bien. ¿Yo puedo abrazarla? Puede abrazarla. Permíteme ayudarte a abrazarla. Voy a tomar tus manos y voy a ponértela aquí para que abrace a Natividad. Dar un abrazo muy grande a ella. Muy grande. Dile lo que sientes. La quiero mucho. Siempre ha estado conmigo. Dile, dale toda la gratitud. Te quiero mucho. Quiero mucho, pero ya me tienes que dejar para yo vivir. Tengo que vivir. Quiero vivir. Tienes que irte. No me puedes proteger tanto. Yo tengo que vivir. ¿Le puedes decir a Natividad que ella, cuando se vaya a la luz, te puede proteger como un ángel? ¿Cómo le gustaría a ella eso? Te gustaría ser mi ángel protector, pero tienes que irte a la luz y dejarme vivir. Ya no te necesito, ya no puedo. Por favor. ¿Qué te dice? Está abrazado. No sé lo que quiere hacer. Dile que te puede proteger desde la luz. Tú me puedes proteger desde la luz. No tiene que sofocarte. No tiene que sofocarte. Por favor. Y déjame suelta. ¿Se suelta? Y ese vira de lado. No sé cómo puede llegar a la luz. Bueno, yo voy a poder ayudarla con eso. ¿Vira a la luz? Sí. Natividad, voy a pedir a mis ángeles de la luz que vengan y te van a hacer un círculo alrededor de ti. Y dime cuando vea a los ángeles. Vienen con mucho amor. Vienen a llevarte a la luz. Están dando las manos algo. Toma las manos de esos ángeles y vas a ver que te van a llevar poco a poco a la luz. Y cuando vea la luz, vas a ver al arcángel Miguel.
Él es el que te va a dar la mano y llevarte completamente hacia la luz. Y dime cuando estés ahí, Natividad. Se está yendo, yo creo. Él está cediendo las manos, pero ella no se mueve. Ve. Quiero que los ángeles la aprieten con tanto amor que ella siente todas las células de su espíritu llena de todo ese amor de ellos, para que ella sepa que cuando llegue la luz va a poder ver a su hija otra vez. Dime lo que está pasando. Se trata de ir. Pero no se va. Natividad, es muy importante que tú cortes todos los ángeles que tienes dentro, que tiene dentro del cuerpo de Carmen. Tiene muchos cordones que están aguantándola a ella aquí. Natividad, por favor, corte todos los cordones que tiene, porque eso no te deja elevarte. Saca todos los cordones que tiene de Carmen, de esta vida y de todas las otras vidas. Y Carmen, dime lo que está pasando. El ángel está ahí, ella está parada y él la está aguantando, pero no. Dile que te corte todos los cordones que tiene. Por favor, córtame los cordones. Córtalos, déjame ir. Y tú lo puedes cortar también y ayudarla. Corta todos los cordones, usa la mente para ver dónde están. Dime de dónde vienen los cordones, eso. Están en todo mi estómago y... Córtalo, sácalo de las raíces. Y entrégaselo a la Natividad. Esas son de ellas. Arráncalo de todas las raíces, de todos los cordones que ves. Están todo pegado a ella. Sácaselo uno a uno. ¿A ella o a mí? ¿A ti? Sácate los cordones, entrégaselo a ella. Son de ella. No son, son tuyos. Cógelo, llévatelo. No deje ningún cordón en tu cuerpo. Y dime, ¿cómo lucen esos cordones? ¿De qué color son? Color gris oscuro. Son gris oscuro. Tienen como unas cosas redondas al, al final. Quítatelo todo, desde las raíces, no deje que nada se te quede dentro de ti. Busca desde los pies hasta la cabeza. Cada cordón que encuentres lo arrancas y lo sacas. ¿Qué más? No sé si puedo, no sé. No puedo ver ahora eso. Muy bien. ¿Ya Natividad se ha ido? Yo creo que está ahí, pero el ángel la está aguantando. ¿Cómo la está aguantando? Abrazada, la abraza y él tiene la sala hacia afuera. Vamos a pedir que el ángel la lleve. Por favor, ángel, llévatela. Llévatela. Y dime lo que quítala, quítala. Bueno, vamos a mandarla con amor hacia la luz. Ella no te ha hecho nada malo. Ha sido por el amor. Y ahora vamos a mandarla a ella con amor, porque ella no quiere irse. Si tienes algo contra ella, algún rencor. No tengo nada contra ella. Ahora que entiendo que ella me venía a proteger, yo le tenía miedo cuando era chiquita. Y ella vino porque quería protegerte. Se está yendo. Muy bien. Está yendo de la mano del ángel. Muy bien. Dime cuando haya llegado ya la luz. Creo que se fue ya. Muy bien. Y ahora le voy a pedir a los ángeles eso, que te manden una luz a todo el cuerpo. Y donde quiera que había una influencia de ella, que te la sigue con esa bella luz protectiva. Siente como tu cuerpo completamente se está sellando de todas esas heridas, de los anclas que tenía ella dentro de ti.
Es una luz reparadora. Es la luz del Espíritu Santo. ¿Cómo te sientes ahora? Sí, algo que sí, en el estómago. Bueno, vamos a ver lo que es que está en el estómago. Quiero que te enfoques en el estómago y yo voy a usar mis manos para subir esa energía que está dentro de tu estómago. La voy a subir, 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 subir y que se exprese. Hermano, ¿cuánto tiempo has estado ahí con Carmen? Siempre. Siempre. ¿Eres hombre o mujer? Es un hombre. Un hombre. Tiene la voz ronca. La voz ronca. Y me dice, ¿cómo es que te puedo decir tu nombre? Lo primero que me venga a la mente. Felipe. Felipe. Felipe, ¿qué año es para ti? Usted es muy viejo, dice que es muy viejo. ¿Cuántos años tienes, Felipe? 89, eres muy viejo, Felipe. ¿Qué fue lo que pasó que pudiste entrar en el cuerpo de Carmen? ¿Qué estaba sucediendo en su vida? Es muy bruto. Dice que porque tú haces tantas preguntas. Bueno, es muy bruto. Felipe, estamos aquí para ayudarte. Yo no vengo para hacerte nada malo. Yo vengo con mucho amor para ayudarte. Y yo sé que has estado ahí por mucho tiempo con Carmen. Y tiene que estar cansado de estar ahí. No tiene su propio cuerpo. No puedes ir a ningún lugar. Estás estancado ahí. ¿Me permite ayudarte? Es muy bruto. Bueno, Felipe, quiero ayudarte, si me permite. Pero tengo que preguntarte algunas preguntas. ¿Cómo fue que te moriste en tu otra vida? ¿Cómo perdiste tu cuerpo? Dice que como la cabeza o por el estómago. ¿La cabeza? ¿Te metieron un tiro en la cabeza? ¿O pero con algo le dieron en la cabeza? ¿Te dieron algo en la cabeza? Dime, ¿fue qué estaba pasando? ¿Te asaltaron o estaba en una guerra? ¿Cómo es que moriste? Cuéntame de tu vida, Felipe. No sabe, dice que un imbécil que le dio por la cabeza. ¿Un imbécil te mató? Y ahora estás atrapado aquí y no puedes adelantar. Te tienes que sentir muy mal, ¿no es verdad? Te cortaron la vida y no pudiste progresar. ¿Cómo te hace sentir? Y tiene puesto la mano en la cabeza. ¿Te duele la cabeza? No sé, él dice que se aguanta la cabeza. Parece que te dieron algo ahí en la cabeza y te duele. Felipe, ¿qué es lo que le ha causado tanto tiempo? Porque me dices que ha estado con Carmen por siempre, ¿no es verdad? ¿Qué le ha causado a ella? ¿Qué síntomas? El estómago, sí. ¿Problemas con el estómago? ¿Le ha causado alguna ansiedad a ella? ¿Algún miedo?
Cuéntame, Felipe, ¿qué es lo que le ha causado? Dice que miedo, mucho miedo. Mucho miedo. ¿Y de qué tienes miedo? Bueno, Felipe, el miedo, me imagino, es que tú no puedes progresar con un espíritu. Cuando un cuerpo muere, el espíritu tiene que tener su evolución. Lo que tiene que hacer es ir hacia la luz. Y lo que ha pasado contigo es que estás estancado aquí, sin poder progresar. ¿No te gustaría ir a la luz y no tener ningún dolor en esa cabeza? ¿Poder ver a tu familia otra vez? Dice que sí, que sí, que ¿te sí gusta? Quiere ir. ¿Te quiere? Está cansado. Estás cansado. Bueno, Felipe, todavía no te puedo dejar ir, porque has causado mucho, mucho problema con Carmen. Y no puedes irte con toda esa culpa que tienes, ¿no es verdad? Sí. Vamos a preguntarle a Carmen si ella quiere dejarte ir a la luz con amor. ¿Perdonas a Felipe por eso? Sí, yo te perdono. Muy bien, ahora... Y se está saliendo del estómago. Ahora, Felipe, lo que voy a hacer es voy a poner mi mano sobre el pecho de Carmen y quiero que me dé todo esos sentimientos que has aguantado por tanto tiempo. Dame todos los miedos tuyos, los remordimientos, los resentimientos, la rabia contra esos que te... Él ya salió del estómago, estaba dando su cosa ahí. Muy bien, pero deme todos esos sentimientos. Démelo para que te puedas ir muy liviano. Dime cuando me has dado todo. Todo. Muy bien. Se lo mando al universo para que lo sane. Ahora, Felipe, en ese espacio que ha quedado vacío, ¿qué quieres llenar? ¿Qué quieres poner en su lugar? ¿Quieres? Me está dando amor. Mucho amor. Vamos a poner mucho amor ahí. ¿Qué más? Mucho amor. Dame amor, mucho Felipe. Amor. Vamos a poner eso. Y se gira de espalda. Y empieza a caminar ahí, sí. Muy bien. Felipe, quiero que busque a los ángeles de la luz que vienen a recogerte. Ellos te van a ayudar a ir hacia la luz. Él está muy dispuesto. Pero vamos a dejarlo que se vaya con los ángeles. Dime cuando vea a los ángeles. Ahí vienen. Y él está atrás de ellos, se va. Muy bien. Se va. Dime cuando llegue ahí. Se va. Ya se fue. Muy bien. Felipe, yo me siento muy cansada. Muy bien. Felipe, ¿puedo abrir los ojos? No, todavía. Felipe, antes de irte totalmente, quiero que le mande una luz sanadora al estómago de Carmen. Te vira. Y manda algo. Muy bien. Sánale todo el estómago para que esa tranquilidad le sane. Muy bien. El estómago está dando latido. Muy bien, ese es el latido de la vida. Respira profundamente, siente como está todo liviano ahora. Ya no hay miedo ahí. Tengo que abrir los ojos, no puedo. Ok, voy a contar de 1 a 5 y cuando llegue a 5 vas a abrir los ojos. 1, subiendo más y más. 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo te sientes? Tengo que ir al baño. Muy bien. Un momento, déjame desconectar. Dos. Y uno. Ubícate ahí. Ese día o de noche. Que estoy en la casa, es otra vez. Muy bien. En la parte del lado del patio. Estoy parada en el patio. Pero como estoy ahora, como soy ahora. Cuéntame todo lo que pasa. Estoy en el patio. Estaba mi abuelo y él era carpintero.
¿Qué hace tu abuelo ahí? Está agarrando un martillo o algo. Vamos a ver si Emilio quiere hablar conmigo. Pregúntale. Yo soy la que quiero hablar con él. Muy bien. ¿Qué quiero reclamarle? No lo sé. Bueno, pero estoy ahí para reclamarle. Vamos a llamarle la atención. Llámalo. Dime todo lo que está pasando. Yo le pregunto si se acuerda de mí. Dice, sí, ¿cómo no? Tú eres una de mis nietas. ¿Qué quieres preguntarle a tu abuelo? No sé. Quiero reclamarle algo, pero no sé lo que es. ¿Por qué no le preguntas que por qué fue tu vida como fue? Yo quiero preguntarle si él fue uno de los causantes de mi vida como fue. Él era un hombre duro que no daba amor ni nada. Pregúntale eso. Y él no sabía hacer eso, él no sabía dar eso, dar amor. Él lo criaron igual. Un hombre seco. Dile lo que piensas de eso. ¿Cómo te ha dolido? Sí. Es extraño, porque yo quiero pedirle a él algo. Tal vez porque lo quise, sí, de verdad. Y yo me acuerdo que en una de las que, cuando yo hice algo, cuando yo hice una de otra hipnosis, él me tenía cargado protegiéndome. Pero yo era bien chiquita, yo era una niñita como de un año o algo así, o de 6 meses. Y él me tenía cargado porque había algo que estaba en peligro y él me cargó para que... Y estaba llamando a mi tía para que viniera a buscarme. Bueno, ubícate ahí ahora. Y tal vez yo le estoy reclamando que que yo no me quiso, o me quiso, no nunca me mostró amor. Y tal vez yo venga a darle un abrazo a él. ¿Quieres darle un abrazo? Sí, yo vengo a darle un abrazo. Bueno, ¿te permite? Dejas el martillo y sí, él va a salir de ahí atrás y me va a dar un abrazo. Muy bien, permíteme ayudarte, déjame tomar tus brazos. Dame otro brazo. Dar un abrazo bien fuerte a tu abuelo. Bien fuerte. Dile todo lo que estás pensando. Yo siempre lo quise mucho, pero nunca se lo demostré tampoco. Demuéstralo ahora. Y... ¿Qué te dice? Él me abraza. Me abraza. ¿Qué te dice él? Él es muy seco, no habla mucho. Nunca habló mucho. Pero tú puedes conectar con él mentalmente y recibe lo que está diciendo él. Dice que siempre me quiso. ¿Qué más quiere decir? Ya, se fue, está ahí, está. Muy bien. Está con su martillo otra vez. Muy bien, ¿cómo te sientes ahora? Bien. ¿Ya pudiste abrazar a tu abuelo? Sí. Muy bien. Ahora voy a contar otra vez de 5 a 1 y vas a ir a otra memoria en tu vida, de ahora o de antes. Cuando llegue a 1 te voy a tocar la frente y vas a estar ahí. 5, 4, 3, 2 y 1. Ubícate ahí. Me fui de esa casa, ya no quiero estar ahí más. ¿Dónde estás? Voy a... ¿Es de día o de noche? Estoy, es como un campo o algo de eso. Una casa que hay que agacharse para meterse adentro. Muy bien.
más? ¿Cómo luce esa casa? Hay como un fuego en el medio de la casita. Uh-huh. Es como como leña quemando. ¿Cómo es el piso? Es como tierra, cemento, no sé, algo. Uh-huh. ¿Y de qué está hecha esta casita? No tiene ventana. Son como paras. Uh-huh. Mire hacia arriba, hay un hueco ahí. No, tiene tapado con pajitas. Uh-huh. Pero cago de ahí yo sola. Mira hacia abajo, mira hacia los pies tuyos. ¿Eres hombre o mujer? No puedo verme bien, pero... ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes hombre o mujer? ¿Hombre? Uh-huh. Puede ser hombre. Uh-huh. Pero no soy muy alto, soy bien bajito. Uh-huh. ¿Y como de cuántos años te sientes ahí? 17 años, dime. Uh-huh. ¿Y vives solo o hay otra persona? Ahí supuesta estar hasta otra persona, pero no veo a nadie. Uh-huh. Ubícate bien en ese cuerpo. Mira a ver si puedes ver de qué vistes. Tengo como un... como un chaleco. Uh-huh. De eso de que la gente teje. Tiene muchos colores. Uh-huh. Tengo el pelo negro, bien liso. Uh-huh. Bien cortico. La nariz fina, la frente ancha, pero estoy parado ahí haciendo nada, mirando el fuego nada más. Uh-huh. Muy bien, vamos a averiguar un poquito de esa vida. Quiero que dejes esa escena detrás y vamos a viajar a otro tiempo en esa misma vida cuando algo importante está pasando. La escena cambia. ¿Qué está sucediendo? Estoy en la misma cosa. Uh-huh. Pero estoy vieja, viejo. Uh-huh. Con pelo bien blanco. Estoy mirando hacia el fuego. Ya que estás viejo, ¿puedes sentir cómo era tu vida? ¿Has estado solo? ¿O tienes familia? No sé. ¿Cómo se siente? Estoy sentado mirando al fuego. Estoy cansado, bien cansado. Uh-huh. Como que ya me quiero ir. Muy bien. Y sé que está llegando al final. Vamos a adelantarnos ahora al final. Y dime, ¿qué pensamientos tiene cuando te vas? ¿Cómo ha sido tu vida? No sé, no puedo leer al viejito. Uh-huh. No puedo. Muy bien, bueno, ahora que está como espíritu, dime lo que te pasa con el espíritu. ¿Vas a la luz o vas a otro lugar? ¿Qué es lo que pasa con el espíritu? Ya lo vienen a buscar y él, y hay una luz y él va hacia la luz. Muy bien. Y su cuerpo se queda, se vira, se tira hacia el lado. Ya se fue. Muy bien, muy bien. Vamos a dejar esa escena detrás. Y ahora se respira profundamente. Vamos a viajar otra vez a otro tiempo en el espacio, cuando hay algo importante que te ha pasado. Puede ser esta vida o otra vida. Y dime cuando salga la escena. ¿Dónde estás? Mm. Yeah. Un hombre alto, bien alto, flaco. Mm-hmm. Muy elegante.
¿Cómo en viste? Una casa muy grande. Atrás, está parado afuera. ¿Y cómo viste ese señor? ¿Este mucho dinero? Parece. Una casa bien grande, atrás. Está parado afuera. Vamos a ver lo que le pasa a este hombre. Es un hombre muy, muy duro, muy amargado. Vamos a ver una escena cuando algo le está sucediendo a este hombre. Adelántate un poquito en la vida para ver qué es lo que hace este hombre. Él es muy, no sé, le grita a todo el mundo. Es bien duro, bien déspota. ¿Y qué clase de trabajo? Tira las cosas en el suelo, de las mesas y todo. Y atrás vienen y las recogen. No sé lo que le pasa. ¿Está solo o está casado? Tiene gente ahí, pero son como criados. O... ¿No tiene familia? Mira alrededor a ver si tiene familia. Entra a un cuarto y hay una señora en una cama. Está bien enferma. ¿Quién es esta señora? ¿Su esposa? No sé si es vieja o joven. La señora gorda, que está bien enferma. Llora mucho. Él se arrodilla en la cama y llora. Llora mucho. Cuéntame, ¿qué está sintiendo? Y ella le toca la cabeza. Y tiene el pelo bien negro. ¿Qué le dice ella? Tranquilo, tranquilo. Está muy preocupado. Tiene mucho miedo. Es una persona bien nerviosa. Oh, God. ¿De qué le tiene miedo? Tiene miedo que ella se le vaya. Pero yo no sé si es su madre o su esposa. Puedes entrar en sus ojos. Métete dentro de los ojos de él. Y de ahí te puedes ver hacia afuera. Y puedes usar los pensamientos de él. Ubícate. Yo creo que él tuvo la culpa de que esté en esa cama. Y tiene ese miedo. Que fue por su culpa. Y le pide perdón a ella. Vamos a investigar cómo fue que ella se enfermó. Quiero que cierre esa escena. Y ella no mueve sus pies, su pierna. No puede. No puede su pierna. No. Vamos a ver por qué ella está en esa situación. Vamos a ir a un tiempo cuando lo que pasó, pasó, para hacerle que ella estuviera así. Ubícate en esa escena. ¿Qué está pasando? Él la maltrataba a ella. ¿Quién es ella? Ella. Creo que es la esposa. La esposa. Ella montaba a caballo, creo que era. Él la tumbó del caballo, creo. Veo una escena donde ella está montando caballo de la tumba. Él siempre era, es así, él es impertinente, él es déspota. Y él no mide las consecuencias. Y ahora no puede caminar. Y ella no puede caminar y está prostrada en la cama. Muy bien. Ahora vamos a seguir adelante ahora. Vamos a ver qué pasa con su señora. Ubícate en esa escena.
sentí que pasaba el tiempo y él entra al cuarto y ya, ya no está ahí. Él solamente se sienta en una silla muy alta y muy ancha y mira a la chimenea y mira a la candela. Y ya no tiene ánimo de vivir. Vamos a hacer... Qué agonía más grande, Dios mío. Vamos a ir ahora al final de su vida. Dime lo que está pasando. Está como un loco. No, creo que se mata. Yo creo que se mata con un cuchillo. ¿Dónde está? Desnudo. Y está bien flaco. Es una persona bien flaca, bien flaca. Y se mata. ¿De qué manera se mata? Se acuchilla todo su cuerpo. Y grita. Está como un loco. Ahora quiero que esa cena se cierre y ahora vamos a seguir a ver lo que pasa después que muere ese cuerpo. Dime, ¿dónde va ese espíritu? Camino por toda la casa. Pero esa casa se quema toda. Yo la veo en llamas. Dime, ¿dónde va el espíritu? Está caminando por todo eso. Sin ninguna razón de ser. Conéctate con él y pregúntale cómo se llama. John. John, ¿cuánto tiempo ha estado con Carmen? Él no habla. Él está como hipnotizado, así, como muerto en vida. Conéctate con él y búscalo en tu cuerpo. Mira a ver dónde es que él está en tu cuerpo. ¿Dónde lo sientes? Sí, está entre la cara y el estómago. ¿Entre la cara y el estómago? Sí. ¿Y el pecho? El que es ahora. Vamos, permíteme usar mi energía de mis manos y mover esa energía para que John pueda hablar. John, ¿puedes expresarte? John, quiero ayudarte hoy. ¿Cuánto tiempo has estado con Carmen? Sé que has pasado una vida muy triste. Buenas tardes, John. Quiero ayudarte. Te abro las manos. Te abro las manos. ¿Me permite ayudarte hoy, John? Sí que sí. Muy bien. John, me han contado que perdiste a tu esposa. ¿Es verdad? Sí, que por culpa de él. Sí. John tiene mucha culpa de eso. Pero no puedes seguir buscando a tu esposa aquí. Ella se ha ido a la luz. ¿Entiendes eso? Sí. ¿Quisieras reunirte otra vez con tu esposa? Sé que sí, él la va a perdonar. Muy bien. Que sí, ella lo va a perdonar a él.
ella te va a perdonar, porque cuando uno llega a la luz, siempre se perdona. Dice que la quiso mucho. Pero era muy bruto para amarla. Sí, en la luz no hay, nadie se juzga ahí. Todo el mundo, hay puro amor en la luz. Y ahí uno puede ir a la escuela, aprender de nuevo y empezar de nuevo con sus queridos. ¿Tú te quisieras hacer eso? Dice que sí. Pero John, me imagino que con toda esa culpa que has sentido, imagino que has afectado mucho a Carmen. Dime, ¿qué es lo que le has hecho a ella todo este tiempo? Él me pone la mano diciendo que me perdona, que yo lo perdone. Pero primero, antes de perdonarte, John, ¿qué es lo que le ha causado a ella? ¿Qué síntomas en el cuerpo le has causado? Pone la mano en el pecho. Tiene que ver con... En tu cara, en mi cara. ¿Y qué emociones son esas? Mucha tristeza. Mucha tristeza. John, le voy a preguntar a Carmen si ella quiere perdonarte por haberle causado toda esa tristeza. Carmen, ¿le puedes perdonar por esto a ese pobre hombre? Sí, le perdono. ¿Y lo quieres mandar a la luz con mucho amor? Sí. Muy bien, déjame hablar con John entonces. John, lo que voy a hacer es voy a poner mi mano sobre el pecho de Carmen para que tú me des a mí toda esa culpa que me sientes, toda esa rabia que te sentía en esa vida, toda esa culpabilidad, toda esa tristeza, todo ese miedo de nunca poder ver tu esposo otra vez, ese miedo de ser juzgado. Dame todos esos sentimientos. Déjame retirarlo a la vida de esa luz, a ese mundo que te quiere tanto. Dime cuando todo eso ha salido de ti, toda esa rabia, tanta tristeza. Esto lo estoy dando. Dímelo todo. Y se lo mando ahora al universo para sanarte. Ahora, John, en ese lugar que te ha quedado vacío, dime lo que quieres poner en ese lugar. Amor. Mucho amor. Vamos a ponerte amor. ¿Qué más, John? Mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad. Y paz. Y paz. Muy bien. Lo que yo nunca sentí, dice él. ¿Cómo se sientes ahora, John? Él me levanta la mano, me da luz en la mano de él. Muy bien. Y lo pone en la cara. Dele mucho amor a Carmen. Ahora, me pone la mano en la cabeza y dice, perdóname, yo te perdono. Muy bien. Ahora, John, voy a pedir a mis ángeles de la luz que te ayude a ir a la luz. ¿Te van a... Hay alguien parado ahí con un ángel y le está diciendo, señor, que entre. Muy bien. Ahora, John, cuando te vayas con el ángel, quiero que revises el cuerpo completo de Carmen y sácala a ella toda la influencia que has tenido por tanto tiempo. Sácale toda la tristeza, todo el miedo, todos esos sentimientos que nadie te quería, toda esa culpa. Sácale todo que tiene a ella. Sácalo de las raíces. Y dime, ¿cómo luce eso? Y se está llevando en la mano y se lo entrega al ángel. Muy bien, muy bien. Él me pasó la mano por todo el cuerpo. Para sanarte. Y hasta los pies también. Muy bien. John, vete con el ángel y con mucha paz. Que la luz del universo te acompañe. Y dime cuándo ha llegado la luz. Ya se fue. Muy bien. Y el ángel se fue detrás de él. Muy bien. Ahora revisa el cuerpo completo de Carmen, de la punta de los pies hasta la cabeza, y dime si sientes algo más en el cuerpo. No. Muy bien. Ahora quiero que con tu mente imagina que ves una luz saliendo de tu corazón y esa luz se amplía muy grande y te cubre completamente tu cuerpo. Hace un círculo a tu cuerpo
ahora puede anchar ese círculo, ponlo bien ancho, y ahora puedes ver unas luces rosada y unas luces verde. La de rosada son las luces de amor, y va a entrar en tu cuerpo esa energía y llenarte completamente para ayudarte otra vez a amar, amarte a ti y amar a los otros. Y con esa luz verde que te va a llenar el cuerpo entero, te va a llenar desde la punta de la cabeza hasta los pies. Siente toda la energía llenándote completamente. Y manténgate en esa luz por un tiempo para sanarte. Usa la respiración para ampliar ese círculo más y más. Disfruta de todo eso. Y ahora, Carmen, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje tan lindo que te gusta, esa playa, que te relaja, te llena de energía. Y mientras disfruta de ese paisaje, voy a contar hasta 5. Y con cada número irás despertando poco a poco. Al llegar a 5, abrirás tus ojos y despertarás completamente, con pleno control de tu mente y tu cuerpo. Y esta noche y cada noche, cuando te acuestas y pongas la cabeza en la almohada, dormirás fácil y profundamente hasta el otro día, hasta que sea la hora normal de despertar. Tus sueños van a ser agradables y muy reparadores, y cada día sentirás una mayor sensación de felicidad y bienestar. 1. Comienzas a regresar poco a poco. Te sientes ligera, liviana, flotando como una pluma. Te sientes estupenda, una sensación maravillosa. Te sientes como si cada célula, cada nervio y cada parte de tu ser se estuviera llenando de amor, de paz, de tranquilidad y vitalidad. 2. Continúa retornando. Te sientes lleno de paz y de amor. Recuerda solo lo que te convenga para el bien de tu vida actual. Todo lo recuerdo que recuerdes al despertar lo vivirás con infinito amor, entendiendo que ha sido parte de tu proceso. 3. Retira el cansancio y cualquier dolor que encuentres. Te sientes muy positiva, con más amor, sientes que todo te aman. Es una sensación tan agradable. 4. Sientes muy agradable sensación de bienestar, preparada que vas a despertar la mujer más feliz del universo, con una inmensa alegría, con ganas de reírte, y cada día vas a estar más y más emocionadamente contenta. 5. Despierta. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Pero por qué esta gente me hacen llorar? Y le digo que yo quería llorar. Suyo. Está extraño esto. Todo. No, yo no puedo. Sí, me gusta. ¿Te gustó? ¿Estas son otras vidas o son...? Son otras personas que... ¿Pero que fueron mi vida? No. Son otras vidas. ¿Son otras vidas? Son personas que se han pegado. ¿Tuviste la vida pasada de John? No, John es como los años 1700 y creo que es por allá por Inglaterra o algo de eso. Es un hombre alto y desde ese tiempo él está dando vuelta por el mundo buscando su esposa y te encontró a ti y se hospedó dentro de entonces esas no son vidas mías. No, la otra quizás del hombre que se fue a la luz, quizás
pero eso no fue. Eso es un viejito como un indio o algo de eso. Sí. Pero este hombre no es de Inglaterra, es como una persona oscura. Como árabe, ¿verdad? Como árabe, uh-huh. Con pelo bien negro, bien negro. Uh-huh. Pero estaba atrapado ahí. Sí, sí. ¿Cómo te sientes? No sé, no te puedo decir, no lo sé. Me siento rara, me siento, mucho. No sé, me siento rara y no sé. ¿Esto es algo que recomienda para otra persona? Sí, te voy a traer a mi primo aquí para ayudarle. Uh-huh. ¿Y te gustaría repartir esto para que lo vieras a otras personas en público? Sí. ¿Cómo hay? ¿Cómo que? Ay, Dios mío, qué pena. ¿Y si me ven? No lo dije a nadie. Yo no creo que nadie se va a meter a hacer eso. A ver, eso. Ah. Pero eso ayuda a muchas personas. Sabiendo, ¿sí?, que ellos también pueden tener mucha ansiedad y no saben de dónde viene. Toda tu vida te has sentido de una manera. Y mira, esa era la señora esa que te tenía completamente. ¿Tú crees que se haya ido de tal? Tú la viste, hice, ¿no? Sí, pero algunas veces tengo miedo. Y le sacaste todos los cables. Tienes que mandarle amor ahora, ya que está en la luz. Mándale tus bendiciones. Pide al Espíritu Santo que la acompañe. Esto es muy raro, todo esto que me está sucediendo. Pero te ves feliz, como entraste. Eres una persona diferente. Eres muy bien. Muy bien, hiciste un trabajo excelente. Oh my God. Mi nombre es Alba Alonso Wyman, estamos aquí en Miami, Florida. Hemos visto una sesión muy interesante y si usted quiere programar una cita conmigo aquí en Miami, mi página es albaalonsohipnosis.com en español o albawyman.com en inglés. Muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Gracias.